Hay una relación estrecha entre Constitución, Política y Código de Familia. La Constitución establece los grandes enunciados sobre la familia y el Código los desarrolla. Por ejemplo, la Constitución dice que el matrimonio y la unión de hecho son dos instituciones jurídicas que están al mismo nivel. Sin embargo, la Constitución solo eso nos decía. La Constitución no, no nos decía qué implicaba eso, no nos decía cuáles son las características de la unión de hecho, el Código de Familia sí lo hace. En base a ese precepto constitucional que coloca al matrimonio y a la unión de hecho en el mismo estatus, en el mismo nivel jurídico, el Código de Familia desarrolla cuáles son las características, requisitos del matrimonio y cuáles son las características y requisitos de la unión de hecho. En el caso del matrimonio, el Código de Familia señala que es monoparental que es eh, exclusivo y que puede ser eh, disoluble. Eh, es heterosexual. El, 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 el matrimonio es heterosexual. Esa es una característica que eh, el Código de Familia establece. Es decir, el Código de Familia, siempre en conexión con lo que dice la Constitución, señala que el matrimonio es el vínculo entre un hombre y una mujer. Por eso decimos que es heterosexual. Es decir, es el vínculo entre personas de sexo diferente. Esa es eh, una característica que establece el Código eh, de Familia. Otra característica es que quienes deseen unirse deben de hacerlo de manera voluntaria. Es un acuerdo voluntario. Ya no es como lo decía el Código Civil, que era un contrato. Ya el Código de Familia no establece esa figura de un contrato, sino que dice que es un acuerdo voluntario. Es decir, ambas partes deben de querer, deben de desear y deben de juntar sus voluntades, sus voluntades para formar el matrimonio. Lo otro que dice el Código de Familia es que es disoluble, es decir, se puede romper, se puede eh, disolver esa unión y se puede disolver por mutuo consentimiento o por voluntad de una de las partes. Es decir, basta con que el hombre por su lado o que la mujer por su lado quiera separarse para eh, establecerse la disolución del vínculo matrimonial. A quienes están unidos en matrimonio, el Código de Familia le llama cónyuges. Ahora, a eh, los que están vinculados en la unión de hecho, de igual que el matrimonio, el Código de Familia dice que la unión de hecho es entre personas de sexo diferente, es decir, la unión de hecho solamente puede ser entre un hombre y una mujer. Otra característica es que eh, es única. Es única y es exclusiva, es decir, una persona no puede tener dos uniones de hecho y una persona no puede estar casada y tener una unión de hecho. O estás casada o, est o tenés una unión de hecho, pero no pueden ser las dos cosas. Entonces es exclusivo con una persona y también eh, notoria. La notoriedad es otra característica que el Código de Familia le asigna a la unión de hecho estable. Y de ahí la palabra estable, es decir... No es que eh, yo voy a tener una persona por aquí y otra persona por allá, o varias personas a la vez, o escondida. No, dice notoria. Es decir, debe de ser pública, una relación pública que yo tengo con una persona, y el requisito es tener al menos dos años. Es decir, teniendo dos años, que sea exclusiva, que sea única, que sea notoria, que sea con una mujer si es un hombre, con un hombre si es una mujer, si en esas características, entonces estamos hablando frente a. A una unión de hecho estable, que eh, el Código de Familia establece que pueden celebrarse los matrimonios y la unión de hecho estable ante los juzgados de familia, pero también pueden celebrar estas uniones, la matrimonial o la unión de hecho, eh, un abogado y notario. Eso es una cosa nueva, porque antes en el Código Civil solamente los jueces podían unir, no, hoy en Nicaragua. Los abogados y notarios que tengan 10 eh, años como mínimo de ejercer la función del notariado pueden eh, eh, celebrar jurídicamente estas uniones y deben de registrarse ante el libro de familia que tienen los juzgados de familia. Los hijos habidos en matrimonio o los hijos habidos eh, procreados, creados en unión de hecho estable, tienen los mismos derechos los mismos derechos, o sea, la constitución dice que no hay, filia no hay discriminación en materia de filiación en Nicaragua. Entonces el Código de Familia desarrolla ese precepto constitucional que no hay discriminación. En los tiempos de nuestros abuelos habían algunas expresiones muy duras y muy discriminadoras, como por ejemplo decir bastardo, como por ejemplo decir eh, eh, ilegítimo. ¿Verdad? Eran algunas expresiones que se utilizaban para discriminar. Ahora no hay hijo legítimo e ilegítimo. Todos los hijos son legítimos, todos los hijos tienen los mismos derechos, ya sea que fueron eh, procreados en matrimonio, que fueron procreados en unión de hecho o que fueron procreados en una relación furtiva o temporal. Eh, también tienen eh, los mismos derechos, tienen esos niños y niñas el derecho a, a, a que se les reconozca que sean inscritos en el registro civil de las personas y que puedan tener todos sus derechos. Ahora, si un hombre se niega a reconocer a un hijo o una hija, ese es un procedimiento nuevo que establece el Código de Familia. En la constitución dice que todos los nicaragüenses tenemos derecho a investigar nuestra paternidad. Entonces, el Código de Familia establece un procedimiento sobre la paternidad. Siguiendo con la idea que te decía de que si un hombre se niega a reconocer la paternidad, entonces la madre de este niño o de esta niña va ante la autoridad administrativa competente y señala tal persona es el padre del hijo. Entonces eh, se inscribe con solamente el hecho de que la mujer señale que ese es el padre, se inscribe provisionalmente con el apellido del padre. El apellido de la madre está y provisionalmente con el apellido del padre. Y la autoridad manda a llamar al padre. Si el padre dice, eh, no, yo no soy el papá de ese niño, entonces la autoridad administrativa manda a hacerse un, un examen de paternidad a ese hombre, que es el examen de ADN, que tiene un 99% y resto por ciento de certeza científica. O sea, es algo veraz. Si el resultado del examen del ADN dice que ese es el papá, ese es el papá. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, si el papá dice, no, yo no soy, yo no soy el padre de ese niño, yo no conozco a esta mujer, yo no sé dónde salió. Entonces, eh, debe de eh, dejarse practicar el examen de ADN porque la mamá está diciendo que sí, que él es el papá. Entonces, se, se le hace el examen, si sale positivo, se le inscribe de manera definitiva con los dos apellidos. Si sale negativo, se inscribe solamente con el apellido de la mamá. Pero la experiencia administrativa, la experiencia social, eh, ha dicho que cuando la mamá dice, ese es el papá, o sea, es el papá, es el papá, o sea, casi siempre, siempre ocurre eso. Ahora, si sale positivo, el papá asume los costos del examen. El padre, el, el padre paga al Estado los costos del examen. Entonces, cuando la mamá dice ese es el papá y la autoridad lo manda a llamar en la mayoría de los casos los padres eh, asienten no asumen que efectivamente son el papá porque saben de que si sale positivo va a asumir los costos del examen si sale negativo la mamá asume los costos del examen y si la mamá asume eh, una situación de pobreza el ministerio de la familia hace un, ex, un estudio psicosocial socioeconómico y, entonces, y, si, y si se considera que es una persona pobre la mamá, entonces el Estado asume los costos del examen. Eh, la Constitución establece el derecho de adopción y el Código de Familia señala el procedimiento de la adopción. El Código de Familia señala que la adopción debe de ser rápida, sencilla, expedita. Eh, yo recuerdo que cuando entró en vigencia el Código de Familia en el año 2015, una de las cosas que se celebró... Una de las tantas cosas, porque este código tiene muchas cosas eh, que, que, que celebrar, debe de haber mucho júbilo en las familias nicaragüenses por este código. Una de ellas es que antes del código de familia, los procesos de adopción a un niño o niña eran muy largos. Y en el Ministerio de la Familia hacían bromas y decían: bueno, cuando se solicita la adopción de un niño, es un niño, pero cuando ya termina el proceso, ya tiene bigotes. Es, es, es una forma. Un poco eh, humorística, un poco, un poco cruda también, de describir, ¿verdad? Cómo eran tan largos y tan extensos los procesos eh, judiciales en materia de familia en general y en particular los procesos de adopción. Hoy en día, con nuestro código, los procesos de familia en general no deben de durar más allá de 75 días. Y si acaso hay apelación, ya sea ante el Tribunal de Apelaciones o ante la Corte Suprema de Justicia, no debe durar más de 150 días aproximadamente. Entonces, los procesos de adopción son gratuitos, son ágiles, están divididos en dos etapas. Primero una etapa administrativa que se desarrolla ante el Ministerio de la Familia y luego una etapa eh, judicial que se desarrolla ante los juzgados especializados de la familia. Debemos de priorizar en Nicaragua la adopción a los nacionales y en última instancia la adopción a personas. Eh, Internacionales. Hay algunas características para quienes quieran adoptar. La persona no debe de ser mayor de 55 años, debe de tener condiciones eh, socioeconómicas estables, eh, debe de tener un ambiente eh, social, un ambiente ético adecuado para los niños y las niñas. Ahora, el código no exige, verdad, que la persona tenga ingresos altos o ingresos medios. No se trata de eso sino que la persona trabaje, que la persona sea responsable, porque no se le va a entregar en adopción a un niño a una familia eh, que no tenga las condiciones materiales, espirituales, para asumir la protección de un niño. Ahora, el Código de Familia establece que los niños y niñas que son adoptados asumen igual, idénticos derechos, como los niños que nacen biológicamente. Es decir, el Código no hace una separación entre niños nacidos biológicamente y niños que entran a una familia por la vía de la adopción. No hay discriminación. Tienen eh, los mismos derechos igual, eh, no solamente en cuanto a los apellidos, sino en cuanto a todos los derechos, y las familias asumen todas las obligaciones necesarias para proteger eh, a los niños que han sido adoptados.